Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores y señoras. ¿Cómo están? ¿Están bien? Que Dios te bendiga. Y mira, bienvenido al canal. Bienvenido ya. Bienvenido aquí al canal Moisés Velasco Oficial. No te olvides de compartir el video, de dar un me gusta, de dar un like ahí y de comentar aquí abajito qué te está pareciendo la historia. No te olvides de comentar. Hoy día vamos al octavo capítulo de la historia. Octavo capítulo de la historia, Amor Prohibido. Una historia llena de tragedias, de sorpresas, de tristezas, pero al mismo tiempo llena de reflexiones. No dejes de compartir el video y vámonos al octavo capítulo de la historia, Amor Prohibido. No te olvides que todos los días estaremos postando el video a partir de las 7 de la noche, menos el día sábado. El sábado lo postaremos a las 10 de la mañana, ¿ya? No dejes de asistir y que Dios te bendiga. Ya volvemos. ¡Vámonos al octavo capítulo! Te están llamando, Vilma. El teléfono es para ti. El teléfono es para ti, Vilma. Y ya voy. Ya estoy yendo. Espera un minutito. Ya estoy entrando. Aló. Aló, buenas tardes. ¿Quién es? Aló. Hola. Vilma. Vilma. Sí, ¿quién habla? Vilma. Vilma, soy yo. ¿Yo quién? Soy Martín. Soy Martín. No puede ser. Martín. Martín, ¿eres tú? No, no, no puede ser. ¿Quién se está haciendo la burla? ¿Quién se está haciendo la burla? ¿Quién te ha dado mi número? ¿Quién te ha dado mi número? No se juega así. No se juega de esa manera. ¿Cómo vas a jugar así? ¿Quién está ahí? Soy yo mismo, Vilma. Soy yo. Soy Martín. Tengo tanta cosa para contarte. ¿Cómo has conseguido mi número? No, Martín. Martín está muerto. Tú no eres el Martín. ¿Quién se está haciendo la burla? Soy yo, Vilma. Vilma, no se conoces mi voz. Soy yo. Tengo tanto para contarte. Amor. Amor. Dos años antes de todo esto. Adolfo, mi amigo. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasó, Martín? Necesito tu ayuda, Adolfo. ¿Mas cómo así? Claro, mas ¿qué ha pasado? Adolfo era un amigo de Martín, un compañero de trabajo. Y alguien que haría las entregas con Martín en el día que él y Vilma habían decidido escaparse. ¿Sabes, Adolfo? Yo y Vilma. Hemos decidido escaparnos. ¿Estás loco, Martín? Nunca te consigues escapar de aquí. Y no adianta. Ellos siempre te van a encontrar.
no hay como te escapes con la Vilma. Yo me voy a escapar. Yo me quiero ir. Mi esposa ya no aguanta y mi esposa está embarazada, Adolfo. ¿Ellos están sabiendo de eso? Es tanta cosa para hablar, Adolfo. ¿Me puedes ayudar? No sé. Yo no me quiero meter en problemas, Martín. Yo solo quiero ir a entregar esa carga nada más y ganar lo que tenemos que ganar. Por favor, Adolfo, ayúdame. Yo te voy a pagar. Ayúdame. Por favor, dame esta fuerza. Martín y Adolfo estaban planeando cómo poder escaparse de allí. Adolfo sugiere a Martín: mira, es muy peligroso irse. Si esos tipos te encuentran, ya eras. Y si tú te vas a escapar, yo también ya era. Ellos no van a entender. Soy yo, tengo mi hermano también aquí, Martín. Y aparte de eso, tengo mi sobrino que está envolvido aquí. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso, Martín. Solo ayúdame. Yo te voy a pagar. Está bien. Solo porque tu esposa está embarazada, ¿eh? Solo porque tu esposa está embarazada. Martín y Adolfo pensaban escaparse. Martín, junto con Vilma, y Adolfo les ayudaría. Pero las cosas no salieron así. En el mismo día, antes que salieran para la carga, Adolfo habla con Martín. Martín, ¿sabes el asunto de irse? Sí. Yo, mi hermano y mi sobrino también nos vamos a ir contigo. ¿Es en serio? ¿Los tres? Sí, los tres nos vamos a ir contigo. Y hemos planeado todo. No nos llevemos la carga. ¿Y qué? No nos llevemos la carga. Nos escapamos y nos vamos con la carga. ¿Estás loco? Yo no quiero llevar nada. Yo no quiero llevar nada. Yo tengo el dinero que ellos ya me han pagado. Yo no quiero llevar ninguna carga conmigo. Martín, si vamos a llevar esa carga, vamos a ganar mucho dinero. Vamos a ganar mucho dinero. Mil veces más de lo que ganamos. Imagínate. Llevemos la carga. Ni nos encontremos con los tipos. En cuanto ellos van a estar esperando, nosotros ya nos vamos a haber ido. Estás mal. No da para hacer eso. Yo no haría eso. Martín, es la única salida, mi amigo. Es la única salida. Te vas a ir a La Paz y vas a estar con hambre. ¿De qué vas a trabajar? Eres joven. ¿De qué vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? No vas a poder hacer nada. Y no me digas que tu familia te va a aceptar tan fácilmente. Vamos, no vamos a hacerlo solo. Martín, soy yo, mi hermano y mi sobrino. ¡Vamos, Martín! ¡Animate, Martín! Yo no puedo contar esto a mi esposa. Ella no va a querer. Ella no va a aceptar. Vilma no va a aceptar esto. Ella no va a aceptar si se entera. Pero si ella no se entera, lo importante es que tú les recojas en el lugar combinado. ¿Dónde han combinado encontrarse con ella? En Puerto Suárez, unos dos pueblos más adelante. Ahí nos íbamos a encontrar. Mi idea era poder encontrarle ahí a ella. E irnos, escaparnos. Pero eso no va a cambiar nada. La única diferencia es que vamos a estar con la carga. Vámonos. Nos escapemos. Como amigos. Como amigos. Ellos decidieron hacer esa locura. Vilma ni se imaginaba que esto iba a acontecer. Martín, juntamente con Adolfo,
hermano de Adolfo y sobrino de Adolfo, se reúnen para poder llevar la carga. ¿Ya están llevando todo? ¿Ya están llevando todo? Sí, señor. Ya hemos cargado, en el caso, toda la carga. Y ahora vamos a hacer llevar. Ah, ya. En cuanto ustedes reciban, nos avisen. Va a haber otra comisión que les va a ayudar y les va a ayudar a recoger todo. Cualquier novedad nos avisa. ¿Está todo bien, Martín? Sí, señor. Está todo tranquilo. Pareces nervioso. No, está todo bien. Solo estoy un poco cansado. Ah. Esta carga no puede fallar. Esta carga no puede fallar. Tomen cuidado. Ni ha desconfiado. Vamos, Martín. Vámonos. Enquanto Martim e Adolfo se planeavam para escapar-se, e já estavam em caminho para poder despistar a entrega, o sobrino de Adolfo estava muito zaro. Ele estava muito zaro. Wilson, estás bem? Estás bem? Sí, tío, estoy bien. ¿Por qué estás medio preocupado, parece? Estás muy callado, vos no eres así. No, estoy bien. Va a dar todo cierto, no tengan miedo. Nadie se imagina que esto va a acontecer. Ellos ni se imaginan que van a perder toda la carga. Yo nunca he pensado que iba a ser esto. Mas era, de alguna manera ellos tenían que pagar todo lo que nos han hecho. Yo he sufrido mucho aquí, Martín. Vamos e hagamos la vida. Eles estavam manejando o caso em direção ao lugar de la entrega, pero em vez de passar por ali, eles desviariam o caminho para hacia atrás, zumbo a outro lugar, falhando plenamente lo que haviam concordado com os dueños. E em meio desse caminho, dos casos negros en la frente de Martín. Dos casos negros en la frente de Martín. El teléfono comienza a sonar. Bajen del caso. Martín, baja del caso. Tú y el Adolfo, bajen del caso. ¿Aló? ¿Quién está hablando? ¿Quién más crees que está hablando? ¿Crees que somos sonsos? ¿Crees que no íbamos a enterarnos de esto? ¡Bajen del caso! ¡Ahora! No parece el caso, Martín. No parece el caso, Martín. No parece el caso, Martín. Vámonos. Nos van a matar. Nos van a matar. Vámonos, Martín. Va a ser peor. Si nos agasan, va a ser peor. Va a ser peor. Bajen del caso ahora. Colgale ese teléfono. Colgá ese teléfono. Aquellos casos cesaron a Martín. A Martín Adolfo, hermano de Adolfo y el sobrino Wilson. Ahora sí. Bajen del caso ahora. Ahora. Yo no quiero morir. Adolfo, yo no quiero morir. No nos van a matar. Quédate tranquilo. ¿Piensan que yo no me iba a enterar de esto? ¿Piensan que no nos íbamos a enterar de esto? Bajen del caso ahora. Martín, Adolfo, su hermano y Wilson, su sobrino, bajaron de aquel caso. Y en allí comenzaron a ser golpeados en plena casetera.
Para, por favor. Paren, por favor. Paren de golpearnos, por favor. ¿Qué piensas que no íbamos a saber? ¿Piensas que no íbamos a saber? ¿Piensas que no nos íbamos a enterar? ¿Que se iban a llevar la carga? Ah, ahora estás fregado, Martín. Ahora, no te imaginas lo que vamos a hacer con tu esposa. Estás fregado, Martín. Y comenzaron a golpear en Martín. Comenzaron a golpear a Adolfo, al hermano de Adolfo, a Wilson, el sobrino. Y fue así que aquellos hombres dijeron: ¿sabes? ¿Quién ha tenido la idea? ¿Quién ha tenido la idea? Adolfo, el compañero de trabajo de Martín, dijo: fui yo. Yo he tenido la idea. Háganme pagar a mí. Ellos no tienen nada que ver. Ellos iban a volver. Yo he tenido la idea. Yo he tenido la idea. Déjenlo a todos. Por favor, déjenlo a todos. Ah, tú has tenido la idea. No, no fue él. No mientas, Adolfo. Yo fui el que tuve la idea. ¿Martín? Sí. Pues ahora vas a pagar bien caro, Martín. Ahora pagarás bien caro. Aquellos hombres agazaron el arma, colocaron la arma en las manos de Martín. Dispara en los tres jóvenes. Ahora, si no, vamos a matar a tu esposa. ¿Qué? Estás mal, yo no voy a hacer eso. Ah, ya. Vayan a buscar a su esposa, del Martín. Vayan a buscar a su esposa. ¿Aquí piensas que puedes robar y se va a quedar así? Matales o nosotros acabaremos con tu esposa. No, por favor, yo no puedo hacer eso. Por favor, yo no puedo hacer eso. ¡Apura! ¡Dispara! O vamos a hacer eso con tu esposa. ¿Y piensas que no sabemos? ¿Piensas que no sabemos de tu hijo, Martín? Que tu esposa está embarazada. Nosotros sabemos de todo. Ellos sabían de todo. Ellos sabían de todo. Martín apuntó el arma. Y Wilson, el sobrino de Adolfo, comienza a llorar y decir: no, yo les he contado todo. Por favor, no me maten. Yo les he dicho todo. Ustedes han prometido que no me harían nada. Por favor, no me maten. Por favor, yo les he contado todo. No, por favor. Wilson, el sobrino de Adolfo, había contado todo. Todo lo que ellos harían. ¿Cómo harían? A los jefes, pensando que saldría libre de esta. No hubo otra salida. Yo no quiero disparar a nadie. Por favor, no me deje hacer eso. ¡Dispara! O tu esposa muere, Martín. Tres tiros se han escuchado. ¡No! ¡Yo no quiero hacer eso! ¡Atirá! ¡Purá! ¡Perdóname, Adolfo! ¡Yo no quiero hacer eso!
Martín. Disparó en sus tres amigos. Aquellos malandros, aquellos criminosos, eran criminosos organizados, traficantes organizados. En la frente de Martín, ellos quemaron los cuerpos de sus tres compañeros de trabajo. Los mismos cuerpos que fueron encontrados después por la policía. Los mismos cuerpos que tenían sospecha que uno de esos cuerpos fuese el de Martín. Eran de los compañeros de trabajo de Martín. Por favor, ya basta. ¿Estás viendo cómo quema? Pues ahora eso va a saber lo que vamos a hacer con tu esposa. Tu esposa es la siguiente. Tu esposa es la siguiente. Yo voy a recoger a tu esposa. Y después que hagamos todo con ella, cada uno. Tú eres el próximo, Martín. Te voy a dejar vivir un poco más. Para que te recuerdes que no se zoba de nosotros. Te hemos pagado. Te hemos dado todo aquí. Cuando entras, no sales. ¿Será que es difícil de entender eso? Agarraron a Martín y lo llevaron delante de aquellos que también trabajaban allí. ¿Están viendo este joven? Podía tener hijos. Podía vivir bien. Pero ahora, por querer zobar al grupo, le ha pasado todo lo que le está pasando ahora. Esto es para todos, ¿ah? ¿Quién se atreva a querer escapar se paga aquí? ¡Aquí se paga! Todos con miedo. Azojaron a Martín sobre un cuarto y lo trancaron. Mientras tanto, el propietario, el encargado del lugar, fue en dirección de Vilma a Puerto Suárez, a unos dos pueblos más adelante, donde ella lo esperaría a Martín. Ellos sabían de todo. Ellos estaban enterados de todo. Algunas horas después, Señor, Dios, yo sé, yo fallo harto. Hace falta mi mamá, Dios. Hace falta mi papá. No permitas que agasen a Vilma. No permitas que la agasen, Señor. Y yo pago. Ella no. Ella no. Mi hijo no, Dios. Por favor, salvala. Salvala. Que ellos no lo agasen. Mi hijo no, Dios. Martín oraba. Oraba sobre aquel cuarto. ¿Será que algún Dios lo escucharía? ¿Será que Dios lo escucharía? Martín. Has dado suerte, Martín. Has dado suerte. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposa? Ella se ha conseguido escapar. Has dado suerte.
has dado mucha suerte. Señor, ¿qué hacemos? Lo silenciamos a este joven y lo arrojamos su cuerpo en el monte y nadie va a buscar por él, señor. No. Que viva con todo lo que ha pasado y que quede de ejemplo para los demás. Déjenlo vivir. Ya no vas a ganar lo que ganabas antes. Vas a estar sobre nuestra fiscalización. Y si uno más intentas escaparte, te vamos a matar. Nosotros sabemos dónde ustedes vivían en La Paz, sabemos todo. Y si quieres que tu esposa, ella por lo menos viva bien, entonces cumplí tu trabajo, Martín. Gracias, señor. Gracias, señor. ¿Soy bueno o no soy bueno, muchachos? Vilma, todo eso fue lo que aconteció. Todo eso fue lo que pasó. Si supieras cómo me he sentido. Martín comenzó a trabajar casi como un esclavo allí. A veces recibía, a veces no. Martín era despreciado, mas tenía que trabajar. Reconstruir la confianza entre él y el jefe. De la mente de Martín no salían aquellos pensamientos. Adolfo, por mi culpa has muerto, Adolfo. Por mi culpa has muerto, Adolfo. Adolfo. Ese es su sobrino. Aquellos días, como sirviente, era algo muy difícil para Martín. Como quisiera irme. Como quisiera irme. Y fue así que, estando en la casa donde ellos se encontraban, dos señores se acercan de la puerta y comienzan a tocarla. Uno de aquellos que trabajaba en aquel lugar fue atender a estos señores que tocaban aquella puerta insistentemente. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas tardes. Buenas tardes. Sabes, estoy buscando a mi hija. Estoy buscando a mi hija. Y yo estoy buscando a mi hijo. Sí, estamos buscándolos. Están desaparecidos. Y no los encontramos. ¿Será que ustedes nunca lo han visto? Estamos yendo de puerta en puerta aquí. Esta es la foto de ellos. Esta es la foto de ellos. No. Déjeme ver. No, no. Nunca hemos visto esos jóvenes aquí. Aquí muchos jóvenes se pasan a Brasil. Tal vez se han debido ir a Brasil. Muchos se van allá. Jóvenes son siempre locos. Mas nunca he visto en mi vida la cara de estos dos jóvenes. ¿Estás seguro? Es que estoy desesperado. Estoy buscando a mis hijos. Mi hijo y mi hija. Por favor. Dos señores. El papá de Martín y el papá de Vilma, que se habían encontrado allí para tratar de buscar a Martín y buscar a Vilma. Martín ve que eran ellos. Es mi papá. Es mi papá. Shhh. Si gritas,
¿Quieres verles quemados? No, no. Es mi mamá. ¡Shh! Te quedas. Si no, ellos también se van. Mire, señor, ¿por qué no va aquí a la delegacia? Aquí cerca es el puesto policía, puede ir allá. Tal vez tengan alguna información, pero yo particularmente nunca he visto la cara de estos dos jóvenes. Muchas gracias, señor, muchas gracias. Voy a ir allá. Hasta luego, señor. Espero que lo encuentren. Espero que lo encuentren. Sí. Martín. Mira la fotito que tienen de ti. Búscase a estos dos jóvenes, Martín y Vilma. En esta foto estás bonita, ¿eh? Eras bonita. Entrar en contacto al número. Nunca más vas a ver tu familia, Martín. Ahora eres nuestro. Aquí se hace. Aquí se paga. Solo no hagan nada a mi familia, por favor. Solo no hagan nada a mi familia, por favor. No hagan nada a mi familia. Papá. Papá. Lava esa tu cara y después cambiate tus pañales, ¿ya? Y anda a trabajar. Anda a trabajar antes que yo cambie de idea. La vida de Martín a partir de aquellos días fue una vida triste. Trabajando, sirviendo, sin ser pago algunas veces. Martín ya no hacía las entregas de los productos, mas era el deber de Martín supervisionar la alimentación, la comida de aquellos que trabajaban allí. Martín también era el que recibía a los jóvenes que iban a trabajar en aquel lugar. Martín quedó así, con aquel papelito, la foto de Vilma allí, su único recuerdo. La foto de él allí. Su único recuerdo. No tengo más nada. Y yo no le voy a llamar a Vilma. Por su bien de ella, yo no le voy a llamar. Martín agarró aquella foto, aquel número que había allí, y lo guardó. No voy a llamar. Si yo le llamo por ahí, me lo hacen algo. Nunca más voy a llamar. Nunca más. Mi hijo. Mi hijo. ¿Y habrá nacido mi hijo? ¿Y habrá nacido mi hijo? Esas eran las palabras de Martín a cada mes que se pasaba. ¿Cómo estará mi hijo? ¿Y habrá nacido mi hijo? O llamaré. No, 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 si llamo, ella corre peligro. Los hombres que quedaban encargados en aquella casa ahora era una cantidad mayor. Como Martín, Adolfo habían intentado escaparse, el dueño ha colocado más seguridad para que fiscalicen a aquellos que trabajaban en aquel lugar. No había cómo despistar, no había cómo. Martín durante un año ha seguido trabajando allí fielmente. Martín en 2 años estaba volviendo a ganar confianza de los encargados.
Así se les decía. Encargados. Martín. Ya estás 2 años con nosotros después de todo lo que ha pasado. Vas a ir con el nuevo grupo a una entrega. Es un poco lejos. Les vas a acompañar trayendo y volviendo. Entre 10 personas están yendo para despistar. Así que estoy confiando en ti. Una vez más, Martín. Martín fue con el grupo a hacer la entrega. Hizo la entrega. Y a la vuelta, ellos pararon para comer en una tienda, en unas cabañas. Y fue ahí que Martín, agazado de la hoja que él guardaba hace 2 años, decide llamar al número que estaba allí. ¿Aló? 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 ¿Quién habla? ¿Con quién estoy hablando? Hola, Vilma. Vilma. Soy yo. Soy yo, Vilma. ¿Quién está hablando? Soy yo. El Martín. El Martín. ¿Martín? No te hagas la burla. ¿Quién está hablando? ¿Cómo tienes mi número? ¿Quién te ha dado este número? ¿Quién te ha dado este número? ¿Quién te ha dado? Vilma, tengo tanta cosa para contarte, amor. ¿Cómo está nuestro hijo? ¿Cómo está nuestro hijo? Vos no eres Martín. Martín está muerto. Martín está muerto. Tengo tanta cosa para contarte, amor. Tengo tanta cosa para contarte. Soy Martín. Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo. La vida da tantas vueltas. Martín, teniendo el número de papá de Vilma, consigue entrar en contacto. Vilma y Martín nuevamente estaban un poco cerca. ¿Por qué nunca has llamado en 2 años? ¿Qué ha pasado? Yo te estaba esperando. Yo pensé que te han matado, Martín. Yo pensé que te han matado. Yo pensé que te han hecho algo. No, no. Pasó tanta cosa. Pasó tanta cosa. ¿Por qué nunca has dicho nada? ¿Por qué nunca has hablado nada? ¿Por qué te has quedado en silencio? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso conmigo? ¿Por qué? ¿Cómo está mi hijo? Es un chiquito. ¿O es una chiquita? ¿Cómo está? ¿Qué nombre le has dado? ¿Qué nombre le has dado? ¡Martín!
¿Con quién estás hablando? ¿Has escuchado el octavo capítulo de la historia? Amor prohibido. No te olvides de dar un me gusta en el video, de compartir el video. Y bienvenidos a la historia. No te lo pierdas mañana, en este mismo horario. El noveno capítulo. Amor prohibido. Pasado silencioso. Oh.